Amen. Amen. I had heard it was really intimidating to be up here, and I did believe it, and now I feel it. Dice mi hermana que uno dice que es bien intimidante de estar adelante y ahora lo podemos sentir. So we're going to go ahead and start by singing as a congregation. If you could please raise your hymnals. Vamos a cantar en nuestra congregación. Si alguien puede recoger sus himnarios. To sing hymn number 201. Y vamos a cantar himno 201. I'm sorry, 200. Oh, disculpa, 200. I like this one. Amen. You can be seated now. Se pueden asentarse. All right. So we're going to go ahead and start off this, although we've already started off the song service. Vamos a comenzar nuestros servicios de canto. And I'll ask if the family Uriostegui has a participation they'd like to give. Queremos invitar si la familia Uriostegui tiene sus participaciones. Okay. And the time is for them. Ahora es su tiempo. We're very happy to be able to be here in this reunion at this conference. And this hymn is a favorite of mine. Whenever we go through trial or tribulation, there are times when hymns can serve as a comfort to one. And this hymn is found in 148, and we will sing it. And the way that it starts is, how far from home I asked, as on I bent my steps, the watchman spake, the long dark night is almost gone. Sometimes when we're going through trial and tribulation, the Lord can find a way to talk to us through hymns.
And this hymn has really helped me a lot. And I want to share this with you with my harmonica. Thank you so much, Brother Pedro and the Uriosegue family. Muchas gracias al hermano Pedro y su familia. And he is right that hymns have a way to be able to comfort us. Él tiene razón en que los himnos tienen poderes de sentirnos cómodos. We know very well that parents are children's first teachers. Can you repeat that? We know that parents are children's first teachers. Y sabemos que los padres son los maestros de los niños, de nuestros hijos. And my first teacher. Y mi primer maestro. Maestra. Maestra. She taught me that there was a lot of joy and comfort to be found in hymns. Ella me enseñó que hay mucho apoyo y consolación que se encuentra en los himnos. With that said, con eso dicho, I want to ask Brother Jeffrey if he has his participation. Queremos invitar al hermano Jeffrey. And the time is for him. El tiempo es para él. Hermanos, un feliz sábado. Happy Sabbath, brothers and sisters. ¿Sabían que cada vez que uno canta es como si fuera una segunda oración? Did you know that every single time that you sing a hymn, it's as if you were praying one prayer? Así que mi
Recomendación es que le cantemos más al Señor más seguido. So my recommendation is that we sing to the Lord more often. Es como que si estuviéramos orando al Señor. Es una segunda oración. And it's as if you're doing a second prayer to the Lord. Entonces queremos cantar este bonito himno. So we want to sing this very beautiful hymn. Está en español, pero habla de que los corazones de nosotros tienen que estar siempre alegres. It's in Spanish, but it talks about how our hearts always need to be joyful. Así que este himno sea para la honra y gloria de Dios. And may this hymn be to the honor and glory of the Lord. Amén. Good afternoon. Hola, y buenas tardes. We were going to have a special in flute. Y ahora que vamos a tener una participación. Íbamos a tener una participación en flauta. But unfortunately, my chops are done. Pero desafortunadamente creo que los labios no los aguanto. So, I do want to invite my fellow sister, Megan Araceli and Hadassah. Pero aún quiero invitar a nuestras hermanas Megan, Hadassah, y Araceli. And our fellow brother, Stephen. Y a nuestro hermano, Stephen. To sing Amazing Grace. Para cantar el himno Sublime Gracia. Okay. So, I'm so sorry for the spoiler. Disculpa por no haberles avisado antes. Oh, the hymn will be 96. Y el himno es número 96. Thank you, Sandy. Yes. Like me.
maestra. Muchas gracias. And for the honor and glory of the Lord. Y que todo sea para la honra y gloria del Señor. But I think that was our participation already. So next is, yeah. Okay. Cause they just went. Entonces, okay. Entonces tengo otra participación. We have another participation. Pero tengo dos. We have two. Una tengo que quiero hacer con solo mis hermanas. One I want to do with just my sisters, our related sisters. Muchos de ustedes que nos conocen. Many of you who know us. Tal vez saben de que yo y mi hermana Wendy. Probably know that me and my sister Wendy. Vivimos aquí en el norte en Sacramento. Live here in up north in Sacramento. Pero mi hermana mayor vive en Rialto, que es en el sur. But my sister Anna lives in Rialto, which is in the south. Y desafortunadamente no siempre tenemos muchas veces que podemos hacer participaciones juntas. Unfortunately, we aren't able to do many participations together. Entonces en este tiempo quiero invitar a mi hermana Anna para llegar a cantar con nosotros. With this time, we want to invite our sister Anna to come up with us. Hi, sister. Y quiero cantar un himno favorito de mi hermana Anna. And I want to sing a hymn with one of our favorites, with Sister Anna. We'll be singing 494. Entonces vamos a entonar. El himno no se encuentra en español, pero en inglés es 494. The hymn is not found in Spanish, but in English it is 494. Y se llama As the Deer. And it's named As the Deer. You want to do with piano or a cappella? Do you mind, sister? No? Okay. We can do it with piano. Thank you. Yeah.
I almost teared up. There was one time when casi lloré. Había una vez. There was one time when Brother Adele came up to me. Había una vez que el hermano Adele vino hacia mí. And he told me there is no relationship greater than the bonds between sisters. Me dijo que no hay una relación más mejor que una relación entre hermanas. And after he told me that, y después que me dijo eso, It made me view my sisters in a different light. Me hizo ver a mis hermanas de una diferente manera. Yeah. And I'm actually, I can't wholeheartedly express. Y no puedo expresar verdaderamente. How much my sisters mean to me. Cuántos mis hermanas significa hacia mí. With that said, my second participation. Con eso dicho, mi segunda participación es with the other blessing that God has given to me. El otro bendición que el Señor me ha bendecido. With my husband. Con su esposo. There's so many blessings, brother. For me. Hermanos. I mean, for you guys too, but... tengo tantas bendiciones, hermanos. Me imagino que ustedes también, pero yo siento que tengo muchas. ¿Anyone else say something? Sure. Okay. Say it in English. Okay. Good evening, afternoon? Feliz, buenas tardes, o buenas noches. This is a hymn that when we first visited the Sacramento Church. Este es un himno que escuchamos cuando primeramente fuimos a visitar a la iglesia de Sacramento. And it was a hymn that really spoke to me a lot. Y era un himno que verdaderamente me habló. And I think we sometimes fail to understand just how big of an event it was. Y a veces siento de que nosotros no verdaderamente podemos comprender el evento tan grande. When Jesus was in Gethsemane praying to the Father. Cuando Cristo estaba en Getsemaní, cuando estaba orando con su Padre. And I hope that the lyrics touch your heart like they have touched mine. Y espero que las letras pueden tocar a sus corazones como ha tocado la mía. And I'm very thankful that the Nelson family was able to introduce us to this hymn. Y les quiero agradecer mucho a la familia Nelson que nos pudo enseñar este himno. It's hymn number 264. Y es el himno 264 en español, en inglés. No creo que tiene traducción en español. Es 10,000 angels, que traduce a 10,000 ángeles. To destroy the world and set him free.
Thank you. Gracias. So I don't know if I've shared this with everyone. No sé si he compartido esto con todos. But I actually fell in love with Gerson because he fell in love with the Lord. Ella se enamoró a Gerson porque él se enamoró al Señor. And my favorite Gerson. Y mi favorito Gerson. Is actually preaching Gerson. Es cuando él predica. So I'm very thankful to the Lord for the blessing of my sisters. Estoy tan agradecida con las bendiciones con la bendición de mis hermanas. De mis hermanas. And for the blessing of my husband. Y la bendición de su esposo. With that said, I believe those were all the participations that. Oh, yeah, I have one more, and then. Tenemos una participación. And I welcome Hadassah and Araceli. Con la hermana Hadassah y Araceli. And Megan and Steven as well. Y Megan and Steven. Happy Sabbath, brethren. Feliz sábado, hermanos. For the honor and glory of God, we are going to play hymn number 493. Por la honra y gloria del Señor, vamos a cantar el himno, vamos a entonar el himno número 493. Participación. Very beautiful participation. Ahora vamos a concluir nuestro servicio de cantos. So we will now be concluding our song service. Y nos vamos a hincar en nuestros rodillas y hacer la última oración. And if you could please kneel down in prayer for the last prayer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, que tú nos has dado las grandes bendiciones de no solamente ejecutar tus himnos con nuestros instrumentos, pero también nuestras voces, de poder de expresarnos y de tener todo júbilo. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú siempre nos has confortado en nuestros tiempos de angustia y nuestros tiempos difíciles. Por favor, que estos himnos caen en nuestros corazones y que podamos también meditar en las letras, que nos da ánimo y fuerzas. Muchas gracias por todos estos bonitos y los jóvenes y también las familias que han venido adelante a cantar estos himnos. En nombre de Cristo Jesús, que bendice cada uno de nosotros. Amén. Amén. So I believe now is the time for the Sabbath dismissal with Brother, with Elder David Moreno. Entonces ahorita van a comenzar la despedida del sábado con nuestro hermano David.
takes practice. Okay. We're still live, so. Good evening, brethren. Buenas tardes, hermanos. Let us begin the Sabbath dismissal. Demos inicio a este servicio para despedirla. Let us begin singing our conference hymn number 192. Y vamos a entonar el himno que se ha dado en esta conferencia, que es el número 192. Let's open our Bibles to Matthew chapter 24. Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24. We're going to read verse 30. We'll just... Vamos a leer el versículo 30, 24:30. It says, "And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory." Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Amén. With this in mind, let us kneel down and pray. Con esto en mente, vamos a ponernos de rodillas para tener una oración. I'd like to ask our brother Isaac to please lead us in prayer. Quisiera pedir al hermano Isaac que nos dirija en oración, por favor. Amen. Okay. So according to the program, de acuerdo al programa, the sun sets at exactly at 6:04. La metida del sol es a las 6:00, a las 6:06. Cuatro minutos. Of course, the cafeteria for the lunch, for the dinner is open only until 6:30. They're going to extend it to 6:40 for us.
Van a extender hasta las 6:40 un poco el tiempo para poder tener la cena. So Lord willing, we'll be able to finish right at the appropriate moment. Con la ayuda del Señor vamos a poder cerrar en un tiempo apropiado. This has been a wonderful Sabbath day. Este ha sido un sábado maravilloso. Of course, I usually say that about all Sabbaths. Claro, esto lo digo yo todos los sábados. But this was very special today. Pero este sábado ha sido uno especial. So many blessings. Muchas bendiciones. So many answered prayers. Muchas oraciones contestadas. So many wonderful fulfillments in our lives that we don't even realize yet. Muchos acontecimientos que ya se han cumplido que no nos damos cuenta en la vida. First of all, I'd like to, on behalf of my wife and my family, we'd like to say thank you to all of your prayers. Por parte de nuestra familia, Moreno, mi esposa, nuestros hijas, les damos las gracias. Not only for my wife, but especially for their cousin, Justine. No solamente por medio de mi esposa, sino también por su prima, Justine. She was, Justine, yeah. She was able to visit her today in the hospital, and although she's in the ICU, still intubated, her eyes are actually opening, and she's able to recognize and hear and understand. Mi esposa pudo visitar hoy, esta tarde, a su prima, y aunque ella está aún en cuidados intensivos, ella logró abrir sus ojos, y esto nos da a entender que ella puede escuchar. Amén. She still has a long way to go, so I appreciate your prayers for her still. Aún falta bastante para que ella se pueda recuperar, pero pedimos continuación sus oraciones. So, we are here with this conference about the Day of the Lord. Estamos aquí en esta conferencia que se ha titulado El Día del Señor. And I, in a sense, inherited this topic, the signs of the times. Y se ha heredado tema, como el tiempo, el señales de estos últimos tiempos. Unfortunately, Pastor Barneda was not able to attend this conference at the last minute so he could be with his family and out of the state. Desafortunadamente, el hermano Pastor Joel Barneda no pudo asistir a esta conferencia. And so, we have to continue moving forward. Entonces, he sends his greetings, though. Entonces tenemos que continuar con el labor, y por cierto, él manda sus saludos. Now the signs of the times. Las señales del tiempo. Who knows all the signs of the times, the end times before Christ returns? ¿Quién sabe de los últimos eventos antes de que venga Cristo? Who knows how many there are? ¿Quién sabe cuántas hay? Who knows how many have already passed and how many are to come still? ¿Cómo, a quién sabe las cuales ya han pasado y las que han de venir? Can anybody say them by memory? ¿Alguien se las sabe acaso de memoria? Is it important for us to know every single one by memory? ¿Será importante que las pongamos de memoria? That's the question I had for myself. Esa es la pregunta que yo me hago a mí mismo. How important it is for us to know all these signs. ¿Qué tan importante es saber de estas señales? So as preparing for this, I began to look for all the signs and try to get a list of everything for to present. En el desarrollo de esta preparación pensaba yo de los eventos. To make a list and to be able to present. De hacer una lista para poder presentárselas. But then I thought. Pero después pensé. What are we doing to prepare for his second coming? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para en preparación de su segunda venida? When we had this pandemic, what were people doing in preparation for this, for everything that was going on in the world? Cuando llegó la pandemia, ¿qué es lo que las personas estaban haciendo para como preparación? Many people were out going, buying tons of food and supplies. Muchas personas corrían para hacer compras de tener muchas comida. Comida.
We noticed that we saw the grocery stores. All the stores were empty. You couldn't find toilet paper of all things. Ustedes se daban cuenta que en los mercados se escasó el papel higiénico, como también los alimentos, otros artículos. Is that what we're supposed to do for the last days? ¿Será que en los últimos días esta es la misma preparación que debemos de tener? Or maybe in times of difficulties we tend to pray more. We tend to read more of the scriptures. O quizás en estos tiempos difíciles tenemos la tendencia de leer más. Or maybe we really felt, wow, all this occurring in the world, Jesus is coming. Let's study these signs. O pensamos de que como hemos estudiado las señales de los últimos tiempos, será que pensamos que Cristo ya pronto va a venir? Did anybody do that during this pandemic? Durante esta pandemia, ¿alguno de ustedes pensó de esta manera? We know that there will be many signs that will warn us of the second coming of Jesus. Sabemos que hay muchas señales las cuales nos van a llevar a pensar en la segunda venida de Cristo. And during the last few days, many people have been reviewing the signs to kind of freshen up on what's going on. En estos últimos días, las personas han refrescado sus mentes sobre las señales de estos últimos días. They're doing a preparation. Están ellos en preparación. But some people might trust in this preparation. Pero muchas personas pueden confiar en esta forma de prepararse. They might begin to believe that if they know the signs all in order, they will be saved from the last days. Están llegando a la conclusión que si ellos comprenden de estas señales, van a poder obtener salvación. But there is no security. Pero no existe la seguridad in knowing the signs. De saber sobre las señales. There is only security in knowing the one. Solamente existe la seguridad cuando se conoce a aquel. To whom the signs point to. Que las señales de quién señalan. It is very easy to be distracted in this world today. Es muy fácilmente de distraernos en este mundo. How many of you are distracted right now? ¿Quiénes de ustedes están distraídos en este mismo momento? How many looked down maybe at their shoe and they saw, "Oh, my shoe's dirty." ¿A quiénes de aquí están notando que su zapatilla está sucia? How easy it is for us to be distracted today. ¿Qué tan fácil es distraernos? There are more distractions, I think, now than ever in the history of the world. Creo que ahora existen más distracciones en el mundo. De las que existieron en el pasado. We literally are in this room, but other people around the world can also see us at the same exact moment. Que literalmente estamos aquí en estas paredes, pero que las personas nos pueden ver. And while we are here and others are looking at us, y nosotros estando aquí hay personas que nos pueden visualizar. We can be somewhere else still. Nosotros podemos estar en otro lugar. And not actually be present and listening to what is around us. Y no estar presente lo que estamos escuchando alrededor. Now, imagine that in our spiritual life. Ahora imagínense esto en nuestra vida espiritual. Are we distracted in our spiritual lives? ¿Estamos distraídos en nuestra vida espiritual? Are we trusting to know the signs? Estamos confiando en estas señales que se nos ha dado. But are we distracted from the one who the signs point to? ¿Estamos acaso distraídos a quienes nos están señalando? Let me read in the Patriarchs and Prophets. Vamos a leer en Patriarcas y Profetas. Page 88 says, speaking, en la página 88, perdón. Speaking of the antediluvians, hablando acerca de los antediluvianos, meaning those that lived before the flood, es decir, aquellos que vivían antes del diluvio, those with influence and power endeavored to divert the attention of the people with joys and pleasures so that none would be impressed by the last solemn warning. Los que poseían influencia y poder se empeñaban a distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia. Don't we see the same thing repeating today? ¿Acaso no vemos que esto se vuelve a repetir hoy en día? Was this whole pandemic just simply a distraction? ¿Será que esta pandemia fue una distracción total? What are we being distracted from? ¿Cuáles son las cosas que nos están distrayendo?
Now, we could all read Matthew 24. We can read more scripture and read literally the signs of the times before Christ is to return. Podemos literalmente leer en el libro de Mateo todo el capítulo 24 y leer acerca de las advertencias. I'd rather leave that for you and for homework for you. De preferencia les quisiera dejarlo como tarea para ustedes. What I really want to focus on today. En lo que yo me quiero enfocar hoy en este día. Is in Revelation 2:4. El libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Is simply that I don't want you to just know the information. Que sencillamente no deseo que entiendan la información. But know who the information is about. Pero que sepan el significado de la información. Because if we focus on just the signs, what are the signs? Si solamente nos enfocamos en las señales, pero ¿qué son las señales? But our focus is now on the signs, but not on Christ returning. Que el enfoque no solo sean en las señales, pero no nos perdamos la vista a Jesús. Then we will be lost. Entonces de esta manera vamos a ser perdidos. And incidentally, being distracted from Christ is one of the signs. Una de las señales es estar distraídos que nos aleja de Cristo. It's in Matthew 24, 12 and 13. Mateo 24, 12 y 13. The love of many should wax cold. Y el amor de muchos se enfriará. Now let us go to Revelation 2:4. What does it say? Vayamos a Apocalipsis 2:4. Veamos qué es lo que dice. Nevertheless, I have something somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Have we left our first love? ¿Han dejado su primer amor? Have we been distracted from the one we say we love, who is coming again for us? ¿Será que hemos sido distraídos de aquel que viene a salvarnos, a llevarnos con él? I heard this little story. I don't know if it's true or not, but I keep saying it because it's a great example of your forgetting your first love. Sé de una historia, no sé en realidad si es verídica, pero se ha leído muchas veces y habla sobre cuando se pierde el primer amor. In the interest of time, I'm going to read it quickly in Spanish. English, and we'll have it read in Spanish. Lo voy a leer en inglés y después vamos a darle el tiempo para que lo lea en español. Imagine for a moment that a man and a woman fall in love and decide to marry. Wedding invitations are mailed to friends and relatives announcing the happy union about to take place. After the celebration, however, the wife surprises her husband with a strange request. Question: how much time do I have to spend with you each day to still be considered your wife? This situation sounds ridiculous to us, and yet God symbolizes his relationship with us as a marriage union. We, the church, the bride of Christ, fall in love with Jesus, but after baptism, do we ask how much time is still required to spend with Jesus each day to be saved? Or worse yet, we don't even ask. We just begin to spend less and less time with Jesus each day until it becomes a habit and Jesus becomes someone unfamiliar. Here, come here. This one in the back. This right here. All of this. And then it continues. Imaginen por un momento que un hombre y una mujer se enamoran y deciden casarse. Las invitaciones de boda se envían por correo a los amigos y familiares anunciando la feliz unión a punto de tener lugar. Sin embargo, después de la celebración de la boda, la esposa sorprende a su esposo con una pregunta extraña. ¿Cuánto tiempo tengo que pasar contigo cada día para seguir siendo considerada tu esposa? Esta situación nos parece ridícula y, sin embargo, Dios simboliza su relación con nosotros como una unión matrimonial. Nosotros, la iglesia, la novia de Cristo, nos enamoramos de Jesús, pero después del bautismo le preguntamos cuánto tiempo aún se necesita para pasar con Jesús cada día para ser salvo.
O peor aún, ni siquiera preguntamos, simplemente empezamos a pasar cada día menos tiempo con Jesús hasta que se convierte en un hábito y Jesús se convierte en alguien desconocido. Amen. Has this happened to us? ¿Será que esto nos ha sucedido? That we become so busy in our daily lives that Jesus becomes someone that's unfamiliar? Que nos encontramos en la vida tan ocupados que ya no reconocemos a Cristo? And worse yet, not that that Jesus becomes unfamiliar to us, but the worst part of it is that we become unfamiliar to Jesus. Y aún peor, que seamos nosotros indiferentes a Cristo. The Bible prescribes no set formula about how much Bible study and prayer, how much information we are to know. La Biblia no nos concede como una prescripción de cuál es la cantidad de que tenemos que usar nuestro tiempo para oración o para meditación. Or how much information o qué tanta información podemos obtener de ella. Because God just simply desires a genuine, intimate relationship with you and me. Porque Dios lo que Él desea es tener una relación íntima con usted y conmigo. He asks us to spend time with Him so we can get to know each other better. Él pide que podamos dedicarle tiempo para conocernos más profundamente. And I've said this before, time is our most valuable resource we have. Y como sabemos, el tiempo es el mejor recurso. Time is something that we do not ever get back in this life. El tiempo sabemos que en la vida no se puede regresar. And the time you spend with Jesus, el tiempo que usted dedica a Cristo, you are investing. Usted está invirtiendo in a personal relationship, en una relación personal, with the God and Creator of the universe, con el Dios que ha creado este universo. But sometimes we forget that. Pero muchas veces se nos olvida esto. After the Sabbath, we forget that. Después de el sábado, esto se olvida. When we go to work, or we go to school, or in our responsibilities, we can forget that. Cuando vamos a la escuela, o a nuestro trabajo, o a nuestra labor cotidiano, se nos puede olvidar. But the problem is, pero el problema es, we can't just wait to have the time available to spend time with God. No podemos esperar el que se preste un tiempo para poder tomarnos el tiempo para Jesús. You must make time for God. Debemos de hacer el tiempo para con Dios. Anything that is important to you, you make time for it. Que aun aunque tengamos cosas importantes que hacer y hacer el tiempo. Like Brother Thomas mentioned in his topic that having these right here shows us that we have more time for God than we really do. Así como anteriormente hizo mención el hermano Tomás de que usamos el celular y vaya de que ponemos bastante tiempo en él. So if we have time for that, si nosotros hacemos tiempo para esto, and yes, we could use this for good. This is a tool that we could use to spread the gospel, of course. Y claro que es una herramienta buena que se puede utilizar para esparcir el evangelio. But it's very simple to just swipe one way or the other, and now you're distracted. Pero es muy sencillo ver otras cosas y distraernos. We need to cut out any unnecessary diversions from our daily lives. Debemos de quitar cosas que nos pueden distraer. So that we have more time available for what really matters in life. Para poder poner tiempo importante para estar con Cristo. Remember, worship does not end when the Sabbath ends. El adorar no se termina el sábado. Or after you close your Bible. O cuando cierran sus Biblias. Include God in all your daily activities. Incluir a Cristo en todas las actividades cotidianas. When you make decisions, think about Him. Cuando tomen decisiones, acuérdense de Él. Ask Him. Hagan la pregunta a Él. Talk to Him while you drive. Hablen con Él cuando ustedes están manejando. And especially whenever you encounter problems in your life, take the time to pray. Y cuando se acerquen los problemas en su vida, acuérdense de él también.
Do you guys remember the example of the 10 virgins? ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo de las 10 vírgenes? 5 wise and 5 foolish. 5 fatuas y 5 prudentes. How many of them? ¿Cuántas de ellas? Were found sleeping. Se encontraron durmiendo. 100% of them. 100% de todas. All of them. Todas. So it's a common issue with human beings. Es un asunto muy usual en los seres humanos. That we get distracted, we get tired. Que nos cansamos y nos distraemos. And we fall asleep. Y después podemos dormir. Do we sleep sometimes in our spiritual life? ¿Será que dormimos en, espiritualmente hablando? Sometimes we sleep in the most crucial moments. Muchas de las veces podemos estar durmiendo en momentos cruciales. Do we know about any apostles that might have fallen asleep in a very important time when they should have been awake? ¿Sabemos acerca de algunos apóstoles que dormían en momentos tan importantes que no tenían que haber dormido? Jesus asked them to their face. Cristo les dijo cara a cara. To remain praying. Que se mantuvieran en oración. And he's asking us. Y ahora nos está pidiendo a nosotros. To remain praying, remain in prayer, have communication and connection with him. Que nos mantengamos en conexión con él por medio también de la oración. But pero, just like the apostles, sometimes we drift asleep. Pero así como los apóstoles se apartaron y se iban a dormir. What does Mark 14:38 says? ¿Qué es lo que dice Marcos 14:38? It says, "Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit is ready, but the flesh is weak." Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amen. Amen. So sometimes God's people go to sleep when they should be awake. Entonces, a veces las personas se duermen cuando en realidad deben de estar despiertos. Now, I'm not saying it's okay that we fall asleep. Tampoco estoy diciendo que está bien el dormir. It is not the ideal. No es lo ideal. But I'm just letting you know that it happens. Pero solamente les estoy diciendo que es algo que puede suceder. And it has happened to many faithful believers throughout history. Y esto les ha sucedido a muchos a través de la historia. Some of us know we've been asleep and God wants us to wake up and be prepared. Algunos de nosotros reconocemos que hemos dormido, pero también hemos reconocido que el Señor desea que estemos alerta, despiertos. Do we want to be found asleep when Christ returns? Cuando Cristo venga en su regreso, ¿deseamos que nos encuentre dormidos? Or do you want to be awake and see him face to face? ¿O desean estar despiertos para verle cara a cara? In Christ Object Lessons, en el libro de palabra del gran maestro, palabras de vida del gran maestro. Speaking about the 10 virgins, it says. Habla acerca de las 10 vírgenes y dice. This class, represented by the foolish virgins, are not hypocritical. Okay? They have respect for the truth. They have defended the truth. They are attracted to those who believe the truth, but they have not surrendered to the work of the Holy Spirit. They have not fallen on the rock, Jesus Christ, and they have not allowed their old nature to be broken. The Spirit works on the heart of man according to his desire and consent, implanting in him a new nature. But the class represented by the foolish virgins has been content with superficial work. They do not know God. They have not studied his character. They have not had communion with him. Therefore, they do not know how to trust, how to look, and live. La clase representada por las vírgenes insensatas no son hipócritas. Tienen respeto para la verdad. Han defendido la verdad. Se sienten atraídas por aquellos que creen en la verdad. Pero no se han rendido a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y han permitido que se rompa su vieja naturaleza.
El Espíritu obra sobre el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero la clase representada por las vírgenes insensatas se ha contentado con un trabajo superficial. Ellos no conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han tenido comunión con él. Por lo tanto, no saben cómo confiar, cómo mirar y vivir. Amen. Brethren, if we fall into this category, hermanos, si nosotros caemos en esta categoría, know that we are not hypocrites. No somos hipócritas. We believe the truth. Creemos en la verdad. We know of the truth. Sabemos de la verdad. We know the information. Sabemos la información. It's like reading a book and memorizing a book. Es como leer un libro y memorizarlo. But it is completely a different experience. Pero es completamente una experiencia diferente. When you finally meet the author. Cuando finalmente ustedes llegan a conocer al autor. And even better, you don't just meet the author. Y aún mejor, no solamente conocer al autor. You spend time with the author. Pero tomar el tiempo con el autor. And he spends time with you. Y también el dedicar el tiempo a usted. And then he knows you. Y después le llega él a conocer a usted. That's what we need. Esto es lo que necesitamos. In these last days. En estos últimos días. Not to just simply know the information. No sencillamente saber de esta información. But know the author. Pero conocer al autor. Amen. We're not out of time here. Remember your first love, brethren. Recuerden, hermanos, a su primer amor. In Desire of Ages, it says. En el deseado de todas las gentes dice. Christ is coming with clouds and with great glory. A multitude of shining angels will attend. He will come to raise the dead and to change the living saints from glory to glory. He will come to honor those who have loved him and kept his commandments and to take them to himself. He has not forgotten them nor his promise. A little longer and we shall see the king in his beauty. A little longer and he will wipe away all our tears. A little longer and he will present us faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Therefore, when he gave the signs of his coming, he said, when these things begin to come to pass, then look up and lift your heads, for your redemption draweth nigh. Cristo va a venir en las nubes y con grande gloria. La acompañará una multitud de ángeles resplandecientes. Vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos de gloria en gloria. Vendrá para honrar a los que le amaron y guardaron sus mandamientos y para llevarlos consigo. No los ha olvidado, ni tampoco ha olvidado su promesa. Aún poco más veremos al Rey en su hermosura. Un poco más y enjugará toda lágrima de nuestros ojos, un poco más y nos presentará delante de su gloria, irreprensibles con grande alegría. Por lo tanto, cuando dio las señales de su venida, dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantan vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amen. Amen. The Lord is coming, brother. El Señor va a venir, hermanos. It is important to know the signs of the time. Es importante saber las señales de los últimos tiempos. But the ten virgins didn't know the signs of the times. They didn't know the time when the husband would arrive. Pero estas 10 vírgenes ignoraban sobre las señales de la venida del esposo. But the ones that were ready, the ones that were wise. Pero las vírgenes que estaban preparadas, las vírgenes que fueron sabias. Sabias.
were the ones that were prepared with the oil. Son las que estaban preparadas con el aceite. That surrendered to the Holy Spirit. Que se sometieron al Espíritu Santo. So it didn't matter if Christ came tomorrow or in 1,000 years. No importaba si Cristo venía en el esposo venía en ese momento o en 1,000 años. If we are prepared, si nosotros nos encontramos preparados, we will see him face to face. Le veremos cara a cara. We are hearing the footsteps approaching of our God. Ya estamos escuchando sus pisadas de su venida. We are to prepare our way and the way for others. Tenemos que preparar el camino no solamente personal sino también para otros. So they can be directed to him. Para que sean dirigidos hacia él. The author and finisher of our faith. El autor y consumador de nuestra fe. Do not be content with knowing the information. No sea lo suficiente el obtener la información. To not just simply be content with knowing the scriptures. Que solamente conformarnos con saber las escrituras. But to get to know the author. Pero llegar a conocer al autor. Because the author is coming. Porque el autor viene pronto. Do you want to be present? ¿Usted desea estar presente? Do you want to meet him in the clouds with glory? ¿Desea conocerle en las nubes, presenciar su gloria? Do you want to speak to him and hear his sweet voice? ¿Desea escucharle con su voz tan dulce? Amen. May the Lord help us to be prepared. Que el Señor nos ayude para estar preparados. By surrendering our wills to the will of the Lord. Para poder someter nuestra voluntad a la del Señor. And to allow the Holy Spirit to do his appointed work in our lives. Y permitir que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas. Amen. Amen. Okay. Let's sing hymn number 194. Vamos a entonar el himno 194. And then we'll pray. Y después vamos a tener una oración. Yes, what if it were today, right? What if it were today? 195. Sorry. Yeah? Oh, 195. Yeah, 195, I'm sorry. 195, disculpen. Memory is not working. La memoria no me está trabajando. Thank you.
Amen. Let us pray. Let us pray. Vamos a orar. I'd like to ask Brother Art to please lead us in prayer. Le voy a pedir al hermano Art que nos dirija en oración, por favor. Amen. Amen.